queridos amigos de Monterrico TV, estamos en su programa Turfi Salud. En esta ocasión, tenemos como primer bloque todo el tema sobre la realización de los remates dentro de las instalaciones del Hipódromo de Monterrico. Además, hablaremos sobre la función del martillero público. ¿Quieres saber cuáles han sido los selectos del remate de este 2016? Vamos ya con el desarrollo de esta nota. Adelante. La función del martillero público está destinada a tener la autorización de la SUNART para efectuar las subastas o remates. En el caso de la hípica, se convoca a los martilleros que estén debidamente registrados y habilitados anualmente para que puedan efectuar la venta de selectos, ejemplares o equinos que se presenten en diversos remates organizados por el Jockey Club del Perú, que viene a ser parte de la Asociación de Caballos de Carrera del Perú, que finalmente es el ente que lleva adelante las subastas dentro de las instalaciones del Jockey Club del Perú, o eventualmente se presentan en remates fuera. El martillero destaca las virtudes del ejemplar, en lo que se refiere al tema de pedigrí, o sea los antecedentes familiares, en este caso los paternos y maternos, hípicamente hablando si tienen hermanos que sean ganadores en grupos. Esto es necesario mencionar para que los posibles compradores tengan un punto de referencia y atracción hacia los ejemplares en remate. Evidentemente, lleva adelante lo que significa la mayor oferta o la puja que se llama, para que el mayor postor sea quien compre el pura sangre. Esta es la secuencia que tiene que realizar en las subastas hasta que baje el martillo a la cuenta de 3. Hay un pequeño preámbulo que se basa en destacar las virtudes del pedigrí del caballo y adicionalmente se pueden completar con el tema de la conformación física. Destacar una corrección armónica de lo que significa el tema físico del caballo y sobre eso empieza la subasta y los postores van dando los montos que se estiman más convenientes hasta llegar al más alto precio. Al tercer llamado, se baja el martillo y se definirá quién será el comprador del pura sangre. Los potrillos hipotrancas salen a la venta a partir de 1 año con 6 meses o 1 año con 8 meses. El valor del pura sangre varía aproximadamente desde $5,000 hacia adelante, lo que significa que van aumentando a distancias en las cuales los caballos van buscando tener un estado que permite llegar en óptimas condiciones a la hora del debut. Se toman tiempo para medir la capacidad del caballo a la hora de realizar sus ejercicios y una vez que el caballo debutó, es importante hacer una comparación de los caballos, ya que este deberá correr con los mismos caballos de su generación. El desenvolvimiento del animal dependerá del corazón que pueda tener cada caballo, que evidentemente no hay forma de medirlo. No necesariamente un caballo caro o de buena conformación tiene que ser el mejor. A veces un caballo en sus comienzos podría tener problemas que se logra superar con el tiempo. O a lo mejor, en determinadas distancias o en diferentes pistas, ya sea como la de césped o la de arena. Este es un tema que va de acuerdo a la situación del país y el valor de la oferta y demanda. Son varios factores que influyen, pero evidentemente el mayor precio a pagar será el dueño del caballo. Hay todo un protocolo que se ha establecido en lo que viene a ser la secuencia para que los caballos demuestren en competencias públicas, la que teóricamente puede demostrar. Hay una expectativa y en base a esta, ya sea antecedentes de pedigrí, o sea la calidad de padres, hermanos, abuelos, etc., el tema físico hace que se eleve el precio del caballo. A mayor calidad teórica, mayor precio. A esto tiene que contrastarse la realidad cuando el caballo realiza sus ejercicios y una vez esté debidamente transferido y tiene un preparador a cargo y un proceso de amansamiento y llega al hipódromo. Hasta que paulativamente después de empezar sus galopes,
llega la hora de la exigencia en los aprontes, que van desde 200 metros, 400 y a 600 metros. Va aumentando las distancias las cuales el caballo va buscando tener un estado en el que permita llegar a las óptimas condiciones a la hora del debut. Es importante hacer una comparación con los otros caballos de su misma generación. Eso ya depende del corazón que pueda tener cada caballo, que evidentemente no hay forma de medirlo. No necesariamente un caballo caro o de buena conformación tiene que ser el mejor. A veces un caballo en sus comienzos podría tener un problema que lo puede superar con el tiempo o va mejorando en determinadas distancias. Todo esto es muy variable. De esto se trata la secuencia. El martillero público Renzo Ramos se desempeña como martillero aproximadamente desde hace unos 7 años. Junto con Derfot Loli participan en todas las subastas que se realizan tanto como selectos y áreas tradicionales. También son convocados los martilleros argentinos. Esto para que estén animando lo que significa la toma de subasta que finalmente llega al mayor precio. En el Perú aproximadamente se realizan 8 remates anuales. Para finalizar, una vez más con ustedes presentamos el spot de la vacunación contra la influenza equina. En la vacunación contra la influenza equina de hace 6 meses, la subcomisión de caballerizas realizó una revisión a los equinos y llegaron a la conclusión que no hubo ningún caso contra la influenza equina. Pero cuando vengan los nuevos potrillos es posible que traigan consigo el resfrío de las chacras, entonces es obligatorio vacunarlos. Los componentes de la vacuna son los mismos virus de la enfermedad, pero con el virus atenuado, o sea, muerto. En esta oportunidad, el control veterinario tiene aproximadamente 1.900 vacunas. Las inyecciones son tuberculinas de 1 mililitro, que es la dosis correspondiente para los equinos. Es obligatorio realizar la vacunación contra la influenza equina cada 2 veces al año, y esto se llevará gracias a los médicos del control veterinario. La primera campaña de vacunación contra la influenza equina correspondiente en el año 2016 se iniciará el sábado 4 de junio y será efectuada por los médicos del control veterinario del Jockey Club del Perú. Se les pide a los preparadores y capataces colaboren con dicha vacunación. Espero que este tema les haya gustado y hayan podido conocer cómo se realiza un remate de selectos dentro de nuestras instalaciones del Coloso de Surco. Vamos a una pausa comercial y regresamos con el tema del trenzado en equinos.
En este segundo bloque tuvimos una entrevista muy interesante con Luis Castillo. Él se desempeña como trenzador dentro del hipódromo. Nos mostrará a detalle cómo se realiza el trenzado a un equino. ¿Quieren saber los pasos que realiza el trenzador para que los caballos luzcan siempre presentables? Vamos ya con esta interesante nota. Adelante. Nos encontramos con Luis Castillo. Él se desempeña como trenzador dentro de nuestras instalaciones del Hipódromo de Monterrico. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cuál es la función del trenzador? Darle mantenimiento al caballo de su crin, como le dicen chasca, nosotros decimos chasca, pero es su crin del caballo, ¿no? El mantenimiento, que esté su corte bonito, pelo bajito, como es un caballo de carrera. Entonces, eso mensualmente lo hacemos nosotros, como decir yo que soy el trenzador, ¿no? Entonces se le da mantenimiento al caballo, su chasquita, que esté bien y limpiecito. ¿Y qué tipo de trenzas utilizan los caballos? O sea, mayormente esas trenzas acá son como tipo españolas, pero ¿qué pasa? La diferencia es que acá se le pone el adorno, ¿no? Encima de la trenza. ¿Cuáles son los tipos de hilos que necesitan para ponerlo en los caballos, en las trencitas? Lana, mayormente ahora se usa lana, todo es lana. En el proceso del trenzado del caballo, ¿cuál es el cuidado correcto que debe tener el crin para poder realizarle las trenzas? Eso mayormente sea los variadores, en caso mío, ¿no? Los variadores tienen que estar bien limpios sus chascas, evitar que tenga caspa, porque cuando el trenzado, como demora unos 10 días, no se llena de caspa. Entonces el variador hace su función de todos los días, ¿no? El caballo tiene los limpiecitos su chascas, los peina. ¿Cada cuánto tiempo le echan champú en el crin? Mayormente, diariamente, sube el caballo y lo bañan con champú. ¿Pero eso es siempre o algunas ocasiones? O sea, en algunas ocasiones. Uh-huh. Anteriormente me estabas mostrando el tipo de peine que utilizan para que el crin del pelaje del caballo vaya cayendo. Sí, es como un peine especial, como tipo Fígaro. Es como un tipo Fígaro que es de acero y ese es mayormente cuece más fácil, o sea, para bajar la chasca al caballo. Evitar de arrancarle, mejor dicho cortarle, porque el caballo no se le corta, se le rebaja con eso. ¿Y el caballo siente dolor cuando le retiras esa parte del crin? O sea, mayormente, muy poco casi. O sea, el caballo es costumbre, el caballo se deja. Pero también se le puede colocar el puro axial para evitar, ¿no?, que el caballo, ¿no?, sí, sienta molestia. Sí, claro, hay caballos que necesitan, mayormente los que necesitan eso porque le molesta un poco. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo demora en trenzar al caballo? 20 minutos, 25 minutos. Depende del caballo, a veces los más mansos son los que están corriendo, ¿no? Mayormente los potrillos son los que son un poco inquietos. ¿Y hay alguna diferencia entre el trenzado de las yeguas o los caballos? ¿Cuál se te hace más fácil en trenzar? Hay machos mansos, ¿no? Pero hay yeguas también que son más dóciles, ¿no? Más dóciles son, las yeguitas son más dóciles, son más. Y en caso de que tengas un caballo súper indócil, ¿ustedes optan por utilizarte algún tipo de tranquilizante? Bueno, los caballos que están corriendo no se le puede, porque los caballos mayormente están corriendo, no se le puede poner ningún tipo de medicina. No se puede poner, en cambio, si es potrillo, no corre, recién viene, como decir, recién lo han traído, lo han comprado, entonces a ese sí se le puede hacer. Ese sí se le puede hacer, pero los caballos no, los caballos que están corriendo no se les puede poner eso. ¿Y utilizas algún otro método como para trenzar al caballo más rápido, tal vez algún ayudante? Mayormente hago solo, ¿no? O tal vez cuando ya es demasiado el caballo, entonces ya pediría o optaría, ¿no?, porque me ayude el capataz o el variador también del caballo. ¿Cuánto tiempo te demoras aproximadamente cuando el crin es largo? Primero lo recortas y después, ¿cuál es el proceso exacto? Mayormente en media hora, 30 minutos, porque es cuando el caballo tienes que arreglarlo, chasquearlo, y ahí te demoras un poquito. Ahí es un promedio de 30 minutos, pero cuando está así, como ya, o sea, recortado, bien chasqueado, 20 minutos, 25 minutos. ¿Y cómo se llama el tipo de trenzado que le hacen? Es mayormente como, no, hay tipos, como te digo, tipo español, pero este es con adorno, la diferencia es que es con adorno. Y hay bolitas nomás, que es bolitas, así que eso lo usan mayormente en los caballos de equitación. Y eso lo usan para sacarlo el día de la carrera para que quede su pelito zambito.
¿Y cuál es el que le piden más? El con adorno. Con adorno que viene inclusive lo que usted ha firmado hace poco. Entonces, mayormente eso es lo que piden más. Para los caballos que van a correr, para en este caso de los remates de los potrillos. ¿Cuándo es necesario más trenzar al caballo? ¿En invierno o en verano? No, o sea, mayormente... O sea, claro, en verano es mejor para mí, ¿no? Porque en invierno creo que se le moja por el, se le moja la lana, se moja, ¿no? ¿Y el trenzado de un caballo cuánto dura? Mayormente una semana máximo, como que más tampoco, ¿no? Porque se llena de caspa, se le ponen piojitos y hay cositas así que el caballo a veces hay que tener cuidado con eso. Lo mejor es sacarle porque a veces se llenan de caspa, piojitos, entonces tienen que evitarlo porque... El preparador a veces le gusta que lo tengan peinadito, bien ordenadito. Ellos mandan a hacer ese trabajo a veces, ¿no? De chasquear el caballo. Le gusta que lo tengan su caballito bien cuidadito. Los dueños también. Me estabas comentando que en el remate tú estabas trenzando los caballos. Esto es para todo el grupo de remate de este año, ¿cierto? Sí, todo. ¿Y cuántos caballos has trenzado en esta ocasión? Uy, un promedio de 40 caballos. 40. Algunos que quieren que les trence, algunos que no salen así sin trenzar, pero sí, más de la mitad. Un promedio de 40 he trenzado. Y viene ya el remate tradicional, que es el otro mes que ya comienzan a venir. Ahí sí, ahí son bastante. Tienes bastante trabajo para sí, hacer. Sí, hay bastante trabajo. Entonces, con el crin retirado del caballo, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Qué tipo de manualidades o artesanías pueden realizar? Hacen escobillas, zapatos, pinceles, inclusive escobillas para limpiar al mismo caballo también hacen escobillas. Ese es el proceso del crin del caballo, lo utilizan. Y hay otras personas que lo llevan también para hacer trabajos de artesanales, pero mayormente lo usan así, para hacer escobillas, ¿sí? Para el mismo cuidado del caballo. ¿Y qué más me puedes comentar sobre el trenzado del caballo? Sea cuando se termina de trenzar ya para acá, para correr, a veces lo hace un día antes o dos días antes, es evitar mojarlo, mejor no mojarlo la parte de arriba porque se malogra ya el peinado, la lana, no es que es lana, se malogra ese. ¿Y qué tipo de anécdotas nos puedes comentar acerca del trenzador? Me acuerdo que una vez con ese caballo Hanuman, que hay un doctor que es un poco, ¿no?, exquisito, el preparador también me dice, no lo trences el mismo día porque eso el caballo le fastidia, que le molesta, que por aquí, a los dos días antes. Y como a mí el tiempo a veces no me da para hacerlo, a veces no, un día antes, dos días antes, lo hice el mismo día, faltando una hora creo. Corrió y ganó ese clásico, un clásico importante que ganó el año pasado ese caballo Hanuman, del estuve herraje y le digo al capataz, ves, el caballo cuando está, va a ganar o está bien, así lo trenzas ahorita, mañana o antes, gana, no hay problema. Le has traído un tipo de suerte, claro, digamos, por eso, ¿no? Me dicen, no, a veces hay son amigos que son así, ¿no? Pierden y dicen, no lo has trenzado, pues ha perdido. Hubiera venido a trenzarlo, no, por eso ha perdido el caballo. Entonces vamos a recomendar a todos que trencen al caballo horas antes de realizar una carrera, porque acá sí. Luis le da la suerte al caballo. Mayormente me buscan así, me dicen, ven, trenza el caballo, al momento, ya, pues así, de improviso lo hacen, ya, lo hago, y dicen, ganan, no, son cosas, ¿no?, que hacen los caballitos, corren bien y ganan. ¿Una experiencia que me puedes comentar acerca del trenzado? O sea, que han venido compañeros que están en otro sitio y han querido que yo les enseñe a hacer ese trabajo, porque ellos donde están en Estados Unidos, o sea, es rentable para ellos allá, es un poquito, y siempre han venido para acá para enseñarles, y he enseñado a un amigo, una amiga también que están allá, y siempre me lo agradecen, por Facebook me saludan, me lo agradecen. ¿Y es fácil hacer las trenzas a un caballo? Sí, o sea, sobre todo la paciencia, tiene que tener paciencia al caballo, porque el caballo siempre se mueve, a veces las moscas lo perjudican, lo inquietan, y hay que seguir ahí con el caballo. Sobre todo es paciencia, y el caballo siempre, ¿no?, es un poco inquieto, y sobre todo eso es el trabajo de uno, ¿no?, como trenzado tiene que tener paciencia, estar ahí, evitar que el caballo, ¿no?, hacerlo bien. ¿Y algún caballo te ha querido atacar cuando lo has querido hacer trenzas? No, sí, o sea, pues, por el problema del puro, por ponerle ese aditamiento, ¿no?
con la jeta, a veces el caballo a veces mucho lo ajusta, reacciona. Sí, he tenido accidentes, me manoteaba acá la frente, ¿no? Sí, he tenido accidentes. Entonces, para poder evitar que pasen esos accidentes, ¿tú crees que es recomendable cerrar la puerta del box o que una persona también esté allí al tanto de la situación? Claro, a veces, claro, si el caballo no tiene que estar ahí, el variador o el capataz que te ayude para evitar eso a veces, porque el caballo, sí, los caballos reaccionan, los animales reaccionan. Por más manso que sea, a veces son animales, reaccionan. Y entonces ahí es donde uno tiene que estar con otra persona. ¿Desde hace cuántos años trenzas a los caballos? Uy, ya tengo, sí, muchos años, bastante años, inclusive también he ido afuera, caballos de equitación, al ejército, he ido lejos, he ido a hacer ese tipo de trabajo así, en caballos de equitación también. Para las personas interesadas en el trenzado de los caballos, ¿dónde te podemos encontrar? Acá en el hipódromo mayormente, aquí en el hipódromo me conocen todo el mundo, ¿no? Por Castillo, trenzado, rápido me ubican acá. Actualmente estás trabajando acá en el estudio Doña Licha, ¿cierto? Sí, acá estoy en Licha, estoy trabajando como variador y agradecido por el señor Oscar Peña, ¿no? Muchas gracias, Luis, por la explicación, ha sido muy amable. La artesanía en el crin del caballo tiene un origen aún no determinado. Si bien originalmente la materia prima no era el pelo del caballo, sino que se utilizaba la raíz del álamo, con el transcurso de los años se introdujo la fibra, mucho más fácil de trabajar, con propiedades que dieron una vida nueva a esta artesanía. Dentro de estos productos típicos se encuentran las mariposas, brujitas, ramos, sombreros, animales, cestería y accesorios. Las crines son utilizadas en las artes de trenzado de crines para desagre, cerámica y en confección de artículos de joyería tales como los brazaletes, collares, aros y barretes. Se utilizan para fabricar ciertos pinceles de brocha gorda y para pinceles de pintura artística. La pintura es una de las áreas las cuales los crines son muy utilizadas en la actualidad. Las crines son procesadas, cortadas del largo necesario y adosadas a pinceles que se utilizan para la pintura de paredes y desarrollo de obras de arte. Son apropiadas para fabricar pinceles ya que brindan una pinceleada suave y poseen la habilidad para retener una gran cantidad de pintura, ayudando a minimizar las veces que el pintor debe detenerse para embeber el pincel en pintura. Los crines son utilizadas para confeccionar arcos para violines y otros instrumentos de cuerda de flotación. Otro uso de la comunidad artística es de la cerámica y cestería, donde los crines son utilizadas para adornar los objetos y definir estilos. En el caso de la cerámica, cuando las piezas son retiradas del horno y se encuentran aún calientes, se les arroja los crines, los cuales se queman con el contacto de la cerámica, dejando vistosos patrones decorativos de filigrana negro sobre la superficie. El uso de los crines en la pesca está difundido y posee varias aplicaciones. El uso más difundido de los crines ha sido la fabricación de las líneas para pescar. El pelo es retorcido y se fabrican cordeles muy extensos. Finalizar, una vez más con ustedes, presentamos el spot de la vacunación contra la influenza equina. En
En la vacunación contra la influenza equina de hace 6 meses, la subcomisión de caballerizas realizó una revisión a los equinos y llegaron a la conclusión que no hubo ningún caso contra la influenza equina. Pero cuando vengan los nuevos potrillos es posible que traigan consigo el resfrío de las chacras, entonces es obligatorio vacunarlos. Los componentes de la vacuna son los mismos virus de la enfermedad, pero con el virus atenuado, o sea, muerto. En esta oportunidad, el control veterinario tiene aproximadamente 1.900 vacunas. Las inyecciones son tuberculinas de 1 mililitro, que es la dosis correspondiente para los equinos. Es obligatorio realizar la vacunación contra la influenza equina cada 2 veces al año, y esto se llevará gracias a los médicos del control veterinario. La primera campaña de vacunación contra la influenza equina correspondiente en el año 2016 se iniciará el sábado 4 de junio y será efectuada por los médicos del control veterinario del Jockey Club del Perú. Se les pide a los preparadores y capataces colaboren con dicha vacunación. Bueno, espero que el programa haya sido del agrado de todos ustedes. Mi nombre es Lizeth Canani y no me quiero despedir sin antes dar un agradecimiento especial al equipo de Turfi Salud, Jordi Guillén y Nicole Sunción en cámara y Betsabel Ramos en producción. Bueno, con nosotros es hasta la próxima semana, el lunes a las 3:30 por Monterrico TV. Hasta entonces.